música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y me encuentro con mi compañera Frida Sandoval. Hola Will, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Frida Sandoval. El día de hoy hablaremos de los videojuegos. Sí, esos que toman cada vez más popularidad entre niños y adolescentes, quienes incluso ya han comenzado a monetizar su contenido por medio de transmisiones en plataformas de streaming. Así que hoy les queremos compartir algunos datos sobre lo dañinos que pueden ser los videojuegos si se usan de forma descontrolada, ya que si bien son entretenidos, pero no se debe abusar de ellos. Pero antes que nada, quiero agradecerte por estar en este espacio que Tercer Ojo prepara para que podamos comunicarnos y que indudablemente pretende llenarte de información. Así que sin más preámbulo, comencemos. Luego de haber vivido el confinamiento por COVID-19, la psicóloga Mariana Viruega Muñoz, egresada de la UNAM, hizo un estudio donde asegura que los usuarios menores de edad llegaron a usar los videojuegos por más de 10 horas, presentando signos de ansiedad. Pero no se queda ahí, pues se ha demostrado que también pueden presentar daños neuronales, obesidad, depresión, bajo rendimiento académico y aislamiento. Se debe mencionar que actualmente México es líder en el mercado de videojuegos en América Latina, ya que cuenta con aproximadamente 558 millones de gamers que invierten más de $1,000 millones anualmente. Porque sí, los videojuegos, ya sean consolas o dispositivos móviles, son el distractor perfecto para salir de la rutina y pasar un buen rato. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Desde el 2018, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya tomaba entre sus temas de importancia el trastorno por uso de videojuegos, pues provoca el deterioro y malestar significativo en los usuarios, ya que gracias a distintos estudios se demostró que el estar constantemente conectado a las aplicaciones móviles, plataformas, redes sociodigitales y videojuegos logra que los usuarios se comparen con otros midiendo la crítica y el rechazo, además de tener la constante necesidad de saber lo que pasa en el mundo virtual. Recuerda que, a nivel mundial, la adicción a los videojuegos ya se comienza a tratar como una enfermedad mental por los impulsos que se provocan en la actitud de los usuarios. Ahora te preguntarás, ¿cómo evitar la ansiedad por jugar videojuegos? Bueno, la fórmula es muy fácil. Primero, se debe reducir el tiempo del juego. Segundo, hay que evitar los enfocados a la violencia, así como el ser consciente de que la realidad es diferente a lo digital. Y por último, el hablar o bien hacer actividades que no estén relacionadas al uso del internet. Es decir, tener una vida fuera de los videojuegos, pues no lo es todo, y tampoco las redes sociales. Claro que no debemos de pasarnos de una o dos horas jugando videojuegos, sino que todo tiene su tiempo y hay que limitarlo, porque de lo bueno, poco. También nos hemos percatado de que la gente cada vez está más apegada a este tipo de dispositivos, pero se tiene que tener conciencia sobre el daño que pueden hacer si se usan prolongadamente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el tema, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @tercerojoteinform. En Instagram estamos como @yosoytercerojo. Ahí encontrarán más información como esta. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.